¿Qué pasa, guajes? Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Fray Sulfato. Hoy vamos con la segunda entrega de la serie de las plantas que no quieren ser plantas. Y para hablaros de esta, pues he cogido como ejemplo al muérdago. El muérdago es una planta hemiparásita o semiparásita. Eso quiere decir que no es parásita de todo. Además, es epífita. Epífita quiere decir que vive sobre otras plantas. Epi es por encima y fitos es planta. Su nombre científico es Viscum album. Y creo que esta os va a interesar. Si queréis saber más, ya sabéis, ¡vamos para allá! Como ya sabéis, os he contado en otros vídeos, las plantas obtienen su alimento haciendo la fotosíntesis. Captan los rayos solares y mediante un proceso físico-químico pues se produce la formación de azúcares para poder alimentarse estas plantas. Esto es lo normal. Ya vimos con las plantas carnívoras que aunque también hacen eso, pues también pueden obtener sus nutrientes de otra forma. Y estas, pues igual. El muérdago, como todas las plantas, pues hace la fotosíntesis. Pero los nutrientes no los obtiene como el resto de plantas, que meten sus raíces en el suelo y chupan de ahí, sino que las raíces del muérdago se mete en las ramas de otras plantas. Esas raíces, al introducirse en esas ramas, van hacia los vasos conductores, hacia el xilema, y ahí lo que hacen es absorber ese agua y esos nutrientes. Absorben la savia bruta, digamos, antes de ser elaborada. Por esto se le conoce como planta hemiparásita o semiparásita, porque no está absorbiendo la savia elaborada, sino que absorbe la savia bruta, el agua y los nutrientes. Entonces, bueno, digamos que es un poquito menos dañina que las plantas parásitas por completo. El muérdago tiene el aspecto como si fuesen nidos de ardilla o son unas pelotas, unas bolas que pueden llegar a pesar hasta 20 kilos y que aparecen colgadas de las ramas de los árboles. Además, en otoño tiene unas semillas, unas bayas, que son sus frutos, muy muy pegajosas. Luego os explico para qué sirven. Y son de color blanco. Entonces, suele parasitar un montón de especies diferentes de plantas, aunque yo aquí en la montaña palentina siempre lo veo sobre álamos y chopos. Entonces, pues estoy buscando algún roble o algún pino que también tenga, que sé que los hay, pero no, por aquí no se da, no sé por qué. Aquí tenéis unos árboles cargaditos de estas pelotas que os decía. Esa es la pinta que tiene el muérdago. Además, es curioso porque en invierno, cuando se han caído todas las hojas de los árboles, tú vas por ahí y ves unas zonas verdes. Y dices, hay gente que puede pensar, anda, mira, a este árbol todavía quedan hojas, pero no, es el muérdago. Ya os digo que suele estar casi siempre verde, aunque también, aquí también estamos encontrando algunas que están marrones. Si están marrones, es porque esas hojas están muriendo. Están dejando de hacer la fotosíntesis. Salvo contadas ocasiones, es raro que el muérdago pueda llegar a matar o afectar al crecimiento del árbol al que está parasitando. Y os tengo que decir una cosa, es tóxico. Entonces, no os comáis sus frutos ni ninguna parte de esta planta porque, bueno, pues no es agradable. Aunque veáis pájaros que se pueden alimentar de ellos. De hecho, bueno, pues el zorzal, por ejemplo, es un ave que sí que se alimenta de los frutos cuando están maduros. Estos frutos tienen un sistema de dispersión muy interesante. Y es que tienen una especie de recubrimiento gelatinoso muy, muy, muy pegajoso. Entonces, cuando el pájaro está alimentándose, se le quedan pegados en el pico y para soltárselo se restriega contra las ramas para que se queden pegados en las ramas. Entonces, esta planta ha conseguido que sus semillas estén en otras ramas diferentes para poder parasitarlas. A veces cuesta pensar que estas plantas no tengan cerebro, porque joder, cómo se lo montan las tías, ¿eh? Al muérdago se le han atribuido siempre propiedades mágicas. Y bueno, ya los druidas celtas utilizaban esta planta para elaborar sus pociones. ¿Os suena Asterix y Obelix?
Panoramix era el druida de esta aldea y se encargaba de realizar la poción mágica que hacía a los galos invencibles frente a los romanos, ¿no? Pues el ingrediente secreto de esta receta era el muérdago. Y se le atribuyen unas propiedades muy especiales. Entonces se dice que no es ni del cielo ni de la tierra, que es un material extraño. ¿Por qué se dice esto? Porque sus raíces no están en el suelo, pero tampoco están en el aire suspendidas. Y de hecho, para recogerlo, tenía que ser cuando la luna estuviese en un momento concreto, con una hoz de oro y sin que el muérdago toque el suelo. Curioso, ¿eh? Aunque sí que tiene alguna propiedad medicinal, lo que más se conoce de uso de esta planta es para cortarlo y ponerlo en las puertas en Navidad o debajo del árbol o estas cosas, ¿no? Se dice que la gente que se bese bajo un poco de muérdago estará feliz siempre, que protege a los niños, bueno, pues todas estas cosas que vienen un poco sobre la tradición pagana de los druidas, ¿no? Pero vamos, que el muérdago donde mejor está es en los árboles. Así que no andéis cortando muérdago porque no sirve para nada. En algunos sitios está protegido, os aviso, ¿vale? Además que venir a cortarlo pues es complicado porque tienes que subirte al árbol. Y siempre entraña sus riesgos, ¿no? Hacemos un resumen rápido. El muérdago, Viscum album, es una planta hemiparásita. ¿Qué quiere decir? Que sus raíces se introducen en las ramas de otras plantas sobre las que crece, por tanto es epífita, y se alimenta de la savia en bruto de estas plantas, que es la diferencia entre hemiparásito y parásito. Es tóxica y crece sobre un montón de especies diferentes de árboles. Bueno, guajes, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis, si así ha sido, pues le dais me gusta, compartís, comentáis y suscribiros. Por cierto, ya sabéis que estoy en redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram, así que me podéis seguir porque subo otro contenido interesante. Y lo de siempre, nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes!